Alegre, familiar, sonriente y llena de vida. Con estos calificativos, recuerdan sus seres queridos a Marta Calvo Burón, una joven española de 25 años que siempre mostraba una amplia sonrisa en las fotografías que subía a sus redes sociales. Se la podía ver rodeada de amigos o de familiares más cercanos a los que dedicaba grandes muestras de afecto. La moda, los tatuajes y el mar eran algunas de sus pasiones, hasta que una cita por internet la acercó a su destino final. Marta era cautelosa y le confiaba a su madre el lugar donde iba a pasar la noche, pero esta vez ni eso logró salvarla del destino que ante ella se presentó. Marta era hija de un trabajador de la construcción y de una vendedora de supermercado. También era la mayor de dos hermanos. Nació y se crió en Estivella, aunque luego estudió en el Colegio La Baronía de San Antonio Abad, en Gilet. Fuentes de la institución educativa recuerdan a Marta como una chica muy alegre y con excelentes relaciones con sus amigos, dejando en claro que a donde ella iba despertaba cariño y simpatía. Tras su etapa estudiantil, inició estudios de peluquería. También tuvo trabajos esporádicos como camarera y vendedora en tiendas de ropa. Según conocidos de Marta, hubo un momento complicado en su vida, dado por la separación de sus padres. Pero Marta logró salir adelante, combinando periodos con ambos e intentando repartir su cariño en partes iguales. Ya con su juventud más avanzada, dejó a Estivella y se mudó a Valencia para disfrutar de su independencia personal. En su perfil, se presentaba como modelo de una conocida marca, usando el apodo de Lady Pink. Tenía tatuajes en sus hombros, brazos y piernas y era muy abierta a los cambios de look, sobre todo respecto del color de su pelo. Y es que fundamentalmente era una joven adulta libre y feliz que se manejaba en el ámbito de la moda, luciendo diferentes estilos. Marta era muy sociable y familiar. Estas palabras suelen salir de la boca de su círculo más íntimo a la hora de definirla. De hecho, en su última publicación, de fecha 13 de octubre, aparece con su madre y con su hermano, a los que definió como lo más importante de su vida. Justamente a ellos les profesaba amor en distintos comentarios. Los gustos de Marta eran variados: la música de discoteca, el mundo de la noche, las tiendas, la ropa y maquillajes, los tatuajes. Prefería la comida sana, la alimentación natural y los animales. A su vez, le interesaban los fenómenos paranormales. Sus amigos suelen recordarla como la princesa de la sonrisa bonita. El 7 de noviembre del año 2019, Marta, de 25 años, había arreglado una cita con un chico con el que había estado hablando a través de una app de citas. Ambos acordaron verse en la casa del hombre en la localidad de Manuel. Y así fue, aunque antes de subir al piso, Marta le envió un WhatsApp a su madre, Marisol Burón, para compartir su ubicación en tiempo real. Horas después, al no tener noticias de su hija, la madre acudió personalmente al domicilio que Marta le había compartido por WhatsApp. Allí la recibió Jorge Ignacio, aunque aseguró no conocer en lo absoluto a la chica por la que Marisol preguntaba. Esto hizo que la madre de Marta sospechara e inmediatamente después presentó una denuncia por desaparición. Tras poner la denuncia, y por la alerta lanzada por plataformas como la Asociación SOS Desaparecidos y la posterior cobertura del caso en los medios, los investigadores recibieron una llamada por parte de una persona que tenía el coche de Jorge, ya que según relató este testigo, el supuesto implicado acudió a su casa para pedirle que le guardase su auto negro y lo desarmara.
Solo 4 días después de la desaparición de Marta, la madre del sospechoso llamó a sus caseros preocupada porque hacía días que no sabía nada de su hijo, Jorge Ignacio. Fue entonces cuando el equipo central de inspecciones oculares se movilizó a realizar el registro del domicilio y mientras llevaban a cabo esta inspección, el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, hizo unas declaraciones ante los medios advirtiendo de que el desenlace de este caso podía ser muy duro. En las labores de búsqueda participaron también perros de localización para afrontar los peores escenarios posibles en torno a este suceso. Para entonces, las bases de datos de la policía ya habían dado con el historial criminal de Jorge Ignacio. Así, descubrieron que había estado encarcelado en Italia por tráfico de drogas en el año 2008. Las primeras hipótesis que barajaron los investigadores apuntaban a que Marta podría encontrarse en el pueblo de Lolería, a unos 30 kilómetros del lugar en que se le perdió la pista, razón por la cual los agentes ampliaron el perímetro de búsqueda hasta una segunda vivienda propiedad de Jorge Ignacio. Después de conocer los antecedentes del sospechoso, las autoridades españolas alertaron a los cuerpos policiales internacionales ante la posibilidad de que Jorge Ignacio hubiera salido de España, y de esta manera se activó una orden de búsqueda y captura internacional el día 18 de noviembre del año 2019. Debido a la persecución, Jorge Ignacio se entregó en la comisaría el 4 de diciembre y confesó lo ocurrido aquella fatídica noche. De acuerdo con su testimonio, ese día se citó con Marta en su propia casa, pero no era la primera vez que se veían, ya que unas semanas antes se habían citado y habían mantenido relaciones sexuales. Pero la noche del 7 de noviembre, cuando él la recogió en su auto, fue distinta. Así, tras 4 horas de interrogatorio, Jorge Ignacio relató a los agentes que el día de los hechos, él y Marta quedaron de encontrarse en su casa, donde mantuvieron sexo consentido y consumieron cocaína juntos, y que en un momento dado, durante ese encuentro, Marta murió de forma repentina. Concretamente, según las declaraciones de Jorge, él colocó la droga en las zonas íntimas de Marta y después, a la mañana siguiente, cuando se despertó, ella ya estaba muerta. Así, según su testimonio, al estar fichado por las autoridades, Jorge Ignacio se asustó al ver a Marta muerta y decidió descuartizarla. Siguiendo con sus declaraciones, pensó en suicidarse, pero en lugar de eso, compró sierras manuales, bolsas y productos de limpieza y descuartizó a Marta. Un día después, ocultó los restos en diferentes bolsas de basura y los metió en varios tachos. Según las autoridades, el sospechoso acabó con la vida de Marta tras una agresión violenta. A raíz de estas declaraciones, las autoridades procedieron al registro de la planta de reciclaje de Guadasuar y en el vertedero de Dos Aguas, en busca de pruebas que lo lleven al cuerpo de la joven. Según las conclusiones del informe psiquiátrico, Jorge Ignacio podría haber mentido respecto a 2 detalles que rodeaban la investigación: el descuartizamiento del cuerpo de Marta por un lado y su adicción a la cocaína por el otro. De acuerdo con los resultados, no padecía síntomas de enfermedad mental, ni deficiencia mental, ni ningún trastorno mental, pero sí presenta rasgo de personalidad antisocial y han detectado ciertas contradicciones en su declaración ante la Guardia Civil sobre cómo realizó el descuartizamiento del cuerpo de Marta.
En cuanto a su adicción a la cocaína, los forenses dudan de la certeza de las manifestaciones de Jorge Ignacio relativas al elevado consumo en los meses previos a la detención, puesto que resultan contradictorias con la investigación toxicológica en sus cabellos, que descarta un uso relevante de la sustancia desde aproximadamente julio del año 2019, es decir, 3 o 4 meses antes de la detención por la desaparición de Marta. El 25 de marzo de 2019, una trabajadora sexual fue encontrada con convulsiones por sobredosis y falleció a los pocos días. En ese momento no hubo detenidos, porque se determinó que la causa de la muerte había sido un ataque epiléptico. Sin embargo, se encontraron restos de sustancias estupefacientes en sus zonas íntimas y el cliente que había pasado con ella aquella noche era Jorge Ignacio. Días después, y mientras salían a la luz diversas muertes y se seguía buscando el cuerpo de Marta, dos mujeres decidieron hablar y contar que ellas habían sido drogadas sin su consentimiento por Jorge Ignacio. En el año 2020, el juzgado de instrucción número 20 de Valencia ordenó seguir el procedimiento contra Jorge mediante juicio por jurados. A Jorge Ignacio se le atribuyeron 2 delitos de homicidio y asesinato consumado, 3 delitos de homicidio en grado de tentativa, 1 delito de omisión del deber de socorro, 1 delito contra la integridad moral, 1 delito de profanación de cadáveres y otro de agresión sexual, después de que 9 mujeres llegaran a declarar ante el juez como víctimas. El juicio contra Jorge Ignacio, el presunto asesino acusado de matar a Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arlien Ramos, y de haber intentado con otras 8 mujeres en el plazo de poco más de 1 año, ya tiene fecha, el 13 de junio. La magistrada que enjuiciará a Jorge por más de 30 delitos ha reservado la sala Tirant 1, la utilizada habitualmente para juicios por jurado por ser la más grande, durante 5 semanas, aunque la previsión es terminar el 8 de julio si todo va según lo previsto. Ese día, Jorge Ignacio también estaba citado en otro juzgado, en este caso de lo penal, para ser enjuiciado por las lesiones que le causó a 2 guardias civiles contra quienes reaccionó con gran violencia cuando lo sorprendieron hablando por el teléfono móvil mientras conducía por una autovía. Ese incidente se produjo el 22 de junio del año 2019, solo 7 días después de que presuntamente hubiera matado a su segunda víctima mortal, Lady Marcela. Ahora, con el calendario del juicio principal, la vista por las lesiones a los agentes de tráfico ha sido trasladada para después del verano español. La complejidad del juicio por la cadena de asesinatos consumados e intentados viene dada, entre otras cosas, por el elevado número de testigos que la fiscalía y las querellas que ejercen las familias de las fallecidas han solicitado. El abogado Juan Carlos Navarro, que representa los intereses de Lady Marcela y Arlien y de 6 de las 8 supervivientes, reclama la presencia en la sala de 71 testigos, entre ellos todas las víctimas vivas, pero también la madre del propio Jorge Ignacio. Asimismo, ha pedido que comparezcan 43 peritos, entre ellos los médicos forenses autores del informe criminológico de Jorge instado por la acusación particular, así como policías científicos y guardias civiles de criminalística y personal del Instituto Nacional de Toxicología. En la misma línea,
los letrados de la madre de Marta que ejercen la acusación particular en su nombre, Pilar Jové y Vicente Escribano, han solicitado la comparecencia de casi un centenar de testigos y peritos. En concreto, quieren que los 9 miembros del jurado escuchen a 53 testigos, incluidas las supervivientes, a 11 testigos peritos y a 22 especialistas, entre médicos forenses, policías científicos, psiquiatras, psicólogos y criminólogos. En términos similares, se ha expresado la fiscal de la causa, especializada en juicios por jurado y en violencia de género, quien ha solicitado, además, una condena global de 130 años de cárcel para Jorge Ignacio e indemnizaciones que suman 340.000 euros. En su caso, y solo por el momento, acusa al presunto asesino de homicidio, aunque es más que probable que esa calificación provisional la eleve a asesinato durante la vista oral, por lo que modificaría la petición de cárcel para solicitar, como las acusaciones particulares, la prisión permanente revisable. La madre de Marta, Marisol Burón Flores, solicitó de manera provisional la prisión permanente revisable, a la que suman otros 24 años de cárcel una vez que haya cumplido la anterior. A ello se le añade una responsabilidad civil de 150.000 euros, no solo por el asesinato de Marta, sino también por la ocultación de su cuerpo, que se prolonga ya más de 2 años, desde el 7 de noviembre de 2019, sin que haya un solo atisbo de que el acusado Jorge Ignacio vaya a romper su silencio para revelar qué hizo con el cuerpo de Marta. La acusación particular ejercida por Navarro, que solicita 2 condenas de prisión permanente revisable, además de otros 84 años de cárcel extra, en su escrito de conclusiones provisionales, afirma: Navarro incide en que este ritual sexual lo ponía en práctica conociendo la alta probabilidad de que pudiera producir la muerte y la aceptaba, dado que su motivación última era disfrutar viéndolas agonizar hasta el punto de que nunca hizo nada para ayudarlas, y su muerte no generaba en él ninguna emoción o sentimiento de culpabilidad, como prueba uno de los hechos más siniestros descubierto por los investigadores. Recién muerta Marta Calvo, en la casa alquilada por Jorge, a la que ya había llevado antes a varias de las supervivientes, y estando aún con el cuerpo sin vida en la cama del piso superior de la vivienda, llamó a 3 mujeres con una diferencia de minutos para volver a contratarlas en otra fiesta blanca. Aunque no han conseguido dar con el cuerpo, la Guardia Civil sí pudo dar con el responsable de la desaparición y muerte de Marta. Jorge Ignacio confesó haber descuartizado su cuerpo, pero también está siendo investigado como presunto autor de la muerte de al menos otras 2 mujeres, aunque se le relaciona con el ataque de otras 5. En todos los casos, siguió el mismo patrón: chicas con las que contactó a través de las apps de citas y con las que tuvo una fiesta blanca mientras mantenía relaciones sexuales, algunas de ellas sin su consentimiento. Pero lo que realmente pasó aquella madrugada de noviembre sigue siendo un misterio que aún están tratando de resolver.